De todas maneras, que se llama, aquí estamos justamente con los ingenieros topógrafos de la Municipalidad Provincial de Puno. Ante un pedido que nosotros hemos hecho, una propuesta que hemos hecho ya hace, bueno, hace poco tiempo todavía, pero ya esto está ya pragmatizado desde los primeros meses de este año. De todas maneras, parece que esto ya va a tener, que se llama, va a ser solucionado. No es todo este nuestro pedido de remodelación. Esperamos que así sea, esperamos que esta plataforma deportiva sea una de las mejores de acá de Puno. Porque por el mismo hecho de que acá vienen, se concentran en forma diaria, desde la madrugada hasta en la noche. Estas horas que baja un poquito por la misma situación de la calor. Pero de todas maneras, así vamos a estar. Estamos todos los días del año. Entonces, para nosotros es una satisfacción que la juventud, la niñez, los adultos, vengan, las damas, vengan a hacer deporte acá. ¡Qué alegría! La propuesta que nosotros hemos hecho consiste en la remodelación. Una, primeramente la cancha que donde se juega este futsal. Este va a ser remodelado en lo que concierne en que se llama, va a tener techos. Techos, asimismo todo el piso va a ser debidamente, que se llama, nuevamente va a ser reconstruido, no sé cómo se llamará, los términos que tienen, ¿no? Los técnicos. ¿Va a ser veloso, de grasa, sintético? Bueno, todo eso está, lo va a ver, debe ver lo que se llama los arquitectos. Ellos van a venir en estos días también, deben estar por acá. Ahora están haciendo solamente las mediciones. De todas maneras, igualmente, la plataforma pequeña que tenemos debe ser orientada, que se llama, de este a oeste. ¿Para qué? Para darle una, que se llame, un especial trato en lo que concierne a minibásquet. Para niños y niñas especialmente. Estos jueguitos mecánicos que ustedes están viendo, jueguitos mecánicos de niños, esto va a ser trasladado hacia este lugar, donde definitivamente ahí se va a instalar y de repente vamos a tener que aumentar por lo menos unos dos que se llama jueguitos más para que los niños puedan disfrutar, porque esto está en para lleno en la tarde cuando ya salen de sus labores, para lleno de niñitos.